Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial y hoy te quiero hablar de cómo evaluar en primera instancia la factibilidad de un negocio. Para evaluar la factibilidad de un negocio, una de las cosas más importantes es determinar que haya demanda. O sea, no pienses en crear nuevas categorías, no pienses en que tu idea es tan buena que todo el mundo se va a volcar a utilizarla, que la va a adoptar rápidamente, que cómo es que la humanidad sobrevivió tantos años sin tu idea, que es magnífica. No. Eso hay que dejárselo a las grandes empresas. Eso es lo que se llama inaugurar categorías. Y el caso, uno de los casos más emblemáticos es el del desodorante antitranspirante corporal, que durante muchísimos años, bueno, te imaginarás que no existió y la gente vivía con el olor a transpiración. Una empresa desarrolló el producto, instaló la categoría, gastó fortunas en publicidad hasta que la gente fue adoptando lentamente el producto. Cuando el mercado estuvo un poco más maduro, otras empresas se lanzaron a ofrecer productos similares y capturaron grandes porciones del mercado sin haber hecho un esfuerzo tan importante. Entonces, eso de inaugurar categorías, o sea, productos nuevos, servicios desconocidos, dejáselo a las empresas grandes. Ahora, ¿cómo determinar si hay una competencia, si hay un mercado, si realmente es atractivo, es rentable para la actividad que vos vas a empezar a hacer con tu nueva empresa? Bueno, una de las formas es buscar en Google, buscar en la herramienta de palabras clave, ver si hay demanda, si hay competencia, hacer búsquedas en los buscadores, ver cuántas empresas están publicitando ese mismo producto o ese mismo servicio, buscar en diarios, en revistas, ver qué desarrollo tiene la competencia, si realmente están bien, son empresas saludables, son empresas rentables, que crecen, que abren nuevas sucursales, que los precios son relativamente altos y así todo tienen demanda. Bueno, son todos esos factores que te permiten en una primera instancia y sin necesidad de invertir dinero, saber si tu negocio es factible. Entonces, bueno, no dejes de hacer ese primer estudio. No te enamores de tu idea, no te enamores de tu negocio, porque puede llegar a llevarte a un fracaso económico. Entonces, por más que es muy importante encontrar un negocio en que realmente te sientas cómodo haciendo esa actividad, que te guste la actividad, que te guste desarrollarla, brindar ese servicio, el producto que estás proponiendo, lo que sea, si no hay un mercado, si no hay una demanda, yo diría que eso va a estar muy bien como para un hobby, pero no como para un trabajo, como para encontrar una fuente de ingresos. Así que bueno, este es el mensaje, la recomendación que te quiero dar hoy. Soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable. Para más información sobre gestión empresarial, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com y bueno, ahí vas a encontrar muchísima información, consejos, todo tipo de información relacionada con lo que es la micro y la pequeña empresa, y muchos datos y muchas herramientas que te van a servir para alcanzar la rentabilidad y poder vivir dentro de tu empresa sin esclavizarte.